El coronavirus le está sirviendo de excusa a Nicolás Maduro para intensificar su estrategia de control social. Vale la pena recordar que desde el año 2016 Venezuela se encuentra en un estado de excepción que se ha prolongado durante 4 años bajo el supuesto de otorgar a Nicolás Maduro poderes especiales para combatir la emergencia económica. Algo similar podemos suponer que va a ocurrir con el estado de emergencia, con el estado de alarma que se ha decretado a causa del coronavirus, que le está sirviendo al régimen de Nicolás Maduro para intensificar, para incrementar la persecución contra periodistas, contra políticos y contra defensores de derechos humanos. Paralelamente, el coronavirus también está sirviendo para que el gobierno interino de Juan Guaidó y su principal aliado internacional, el gobierno de los Estados Unidos, reciclen la propuesta que se presentó en Oslo y que se presentó en Barbados en el año 2019. Básicamente, ofrecer suficientes garantías al entorno que gobierna junto a Nicolás Maduro y al alto mando militar para que abandonen el poder y permitan que se conforme un gobierno de transición. En este momento, la propuesta que se ha hecho e incluso es mucho más interesante que la que se presentó en el año 2019 porque no impone un deadline para que sea cumplida y adicionalmente porque, a diferencia de lo que ocurrió en el año 2019, sí hay garantías taxativamente expresadas para el alto mando militar y para los militares venezolanos en general. Vamos a recordar que lo que propone Estados Unidos es que se permita la conformación de un gobierno de emergencia y que a través de ese gobierno de emergencia la Asamblea Nacional designe un Consejo de Estado, un Consejo de Estado donde dos de sus integrantes van a ser colocados por la fracción del PSUV, dos de sus integrantes van a ser designados por la fracción de la oposición en la Asamblea Nacional y el quinto integrante que haría las veces de presidente interino sería designado por estos 4 miembros. Este gobierno de transición estaría en el poder entre 6 y 12 meses y llevaría a Venezuela a un proceso electoral conjunto de parlamentarias y presidenciales. En paralelo, si todo esto ocurre, Estados Unidos se compromete con los militares venezolanos y con los integrantes del gabinete de Nicolás Maduro a levantar la mayoría de las sanciones personales que se han colocado, salvo en los casos de tráfico de drogas o violación de derechos humanos. La pelota en este momento está del lado del régimen de Nicolás Maduro, justamente como no hay deadline. Vamos a ver que en los próximos días o las próximas semanas la oferta puede hacerse un poco más interesante o más interesante para que algunos sectores decidan analizarla o incluso iniciar un nuevo proceso de negociación. Soy Eugenio Martínez para un especial de Hispanopost.